Buen día. Hoy voy a hablar, digamos, de una fórmula magistral homeopática que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a dictarse. Vamos a hablar hoy realmente sobre histeria, que es una afección psicológica, digamos, o una enfermedad del sistema nervioso. Y visítenos por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre homeopatía por todo el mundo. También visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com. Lo esperamos en su consulta en la carrera 12-901 en San Bosco, Cali, para tratar enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. Nuestro teléfono es el 8960-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-5595-632. Invito a todos los a doctores con especialidad en homeopatía, a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali. Adquiera nuestros libros por Amazon. Ya estamos mandando por Amazon algunos libros. El primero es el libro teórico práctico de terapia neural y los semipolicrestos por Hernando Coral Rosero y adquiéralos por todo el mundo por Amazon. Hablando sobre la histeria, digamos que es una afección psicológica que pertenece al grupo de las neurosis. Las personas que tienen antecedente de maltrato físico o abuso sexual son las más propensas a padecer este trastorno. Sin embargo, no todas las personas con esta histeria clásica tienen una historia de abuso. El trastorno generalmente comienza de los 30 años en adelante. Claro que la edad no es indispensable y tiende a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es más común en las personas con síndrome de intestino irritable o de dolor crónico. Es como que sienten más estos síntomas. Realmente los síntomas histéricos son reversibles. Se destacan los trastornos motores, los sensitivos, los sensoriales y los trastornos motores que pueden ser convulsiones o parálisis. Ahora, unos síntomas que agrava cuando hay los problemas de histeria, por ejemplo, es el dolor abdominal, la amnesia, dolor de espalda, distensión, dolor torácico, diarrea, dificultad para deglutir, mareo, dolores de cabeza, impotencia, dolor articular, náuseas y a veces vómitos. Dolor durante las relaciones sexuales se puede presentar muchas veces. Puede haber una micción dolorosa, menstruación dolorosa, dolor en las piernas o en los brazos, palpitaciones, parálisis o debilidad muscular, apatía sexual, tanto el hombre como la mujer, que puede también presentar dificultad respiratoria y cambios en la visión. Entonces, en caso de sufrir alguno de estos síntomas, puede venir a la consulta en Cali, en San Bosco, en la carrera 12-901. Y en el caso de que necesite ir a la consulta en Guayaquil, Ecuador, todos los de Guayaquil y sus cercanías pueden informarse qué día vamos a estar atendiendo en Guayaquil. Realmente puede comunicarse por nuestro correo electrónico, hcoral@hotmail.com. Ahí consulten qué día vamos a estar atendiendo. Y cualquier cosa, pues con mucho gusto estamos para atenderlo. Lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español
Este es un proyecto a favor de la naturaleza, a favor de la humanidad. Por favor, divúlguele por todas partes del mundo, por bien de nuestras futuras generaciones. Un abrazo para todos. Muy buen día. Teniendo en cuenta también que para los queridos colegas que van a tratar la histeria, los medicamentos homeopáticos más comunes son la Ignatia Amara, la cannabis sativa, pero a la 30 centesimal hanemaniana. La Ignatia Amara puede ser sexta centesimal hanemaniana. La Bacticia tinturia, tintura de potencia alta, a la 30 CH. Y Moschus moschiferus a la 24 CH, o sea, centesimal hanemaniana. Está siempre en potencias elevadas, porque en potencias bajas no actúan y hasta podría agravar al paciente. Un abrazo para todos. Buen día.